La ley electoral en Nicaragua tiene serias discrecionalidades en cuanto al reembolso de recursos económicos a los partidos políticos que participen en las elecciones, expone el exdiputado José Palé. El 1% del presupuesto general de la República estará destinado para reembolsar los gastos de los partidos políticos en base a los votos obtenidos en la elección de presidente. El medio por ciento para las elecciones municipales y un porcentaje menor para las elecciones regionales de las regiones autónomas del Caribe Sur y del Caribe Norte. Estos fondos este, tienen que ser solicitados mediante rendición de cuentas tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio de Hacienda, como al propio Consejo Supremo Electoral, con todas las justificaciones contables propias de una contabilidad que pueda ser auditable y que esté debidamente registrada. También es importante señalar de que se exige que las donaciones sean depositadas en una cuenta especial este, de los bancos para que tengan pues el registro correspondiente. Y entre las particularidades que la nueva ley electoral este, establece es de que ya no se requerirá pues un mínimo, un porcentaje mínimo para obtener reembolso. Es decir, la ley trata de premiar la multiplicidad de opciones electorales y aunque un partido o una alianza obtenga 10 votos, va a recibir recursos por esos 10 votos. Este, independientemente pues decías si el resultado va a ser este, la posibilidad pues, de obtener algún reembolso en una cantidad mínima, pero reembolso al final. En cuanto al financiamiento de las agrupaciones políticas, Palé cuestionó el bloqueo que establece la normativa electoral para los aportes de los nicaragüenses en el exterior, quienes además no pueden ejercer su derecho constitucional. Se les niega el derecho de influir en política, es decir, sin que pueda apoyar a un partido o a un candidato. Solo pues se le exige que mantenga al país, pero no tiene capacidad de incidir en la marcha del país, porque tampoco se le concede el derecho al voto. Es decir, el Consejo Supremo Electoral no ha desarrollado el derecho al voto. Yo estaría de acuerdo, ¿verdad?, con la prohibición de que estados extranjeros puedan este, financiar a partidos políticos, pero si sí tenemos que estar claro ahora, que Daniel Ortega no no tiene ninguna autoridad moral para ahora exigir eso. Para las elecciones municipales del 2017, el costo del voto efectivo fue de 31 dólares con 34 centavos. Considerado uno de los más elevados, si se toma en cuenta que en los comicios generales del 2016 fue de 19 dólares con 11 centavos y en las municipales del 2012 cada voto emitido tuvo un valor de 27 dólares con 96 centavos, según los resultados de una investigación titulada "Financiamiento electoral en Centroamérica: caso Nicaragua". Marcos Medina, Noticias 12.